que le sigue dando vueltas y también pues sigue fortaleciendo esas relaciones bilaterales entre Guatemala y México con esta captura del ex gobernador, que bueno, lo encontraron en territorio guatemalteco. Claro que sí, una captura muy importante. Realmente lo que llama la atención es que es sindicado de que haya una crisis en Veracruz porque lo acusan de haber robado fondos públicos y fue encontrado acá en Guatemala, pues una colaboración entre las autoridades tanto guatemaltecas como mexicanas. Pero acá tenemos a alguien que sabe mucho mejor esto, Así es. Un periodista pues que ha cubierto este caso en tribunales, y él es Hugo Morales. Bienvenido, Hugo, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Efectivamente, pues llama la atención de que se ha hablado mucho de extradición entre Guatemala y Estados Unidos, pero esta vez es con México. Y no cambia, la situación o el proceso administrativo es el mismo. El señor Javier Duarte, pues se le aprende en Panajachel el fin de semana y la orden de captura es con fines de extradición. Obviamente la orden es girada en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y él se le captura en Sololá. Entonces allá solamente le dicen a usted, mire, muy brevemente fue capturado por tal motivo. Hugo, ¿la orden de extradición aún no ha sido presentada? No, es lo que te decía ahorita. Él ahorita es una orden provisional. Ya. Le dijeron que él tiene una orden de extradición provisional y ahorita la audiencia está para el próximo miércoles, donde ya el Ministerio Público le hace de forma formal a él el requerimiento de que está, México lo está pidiendo a él por el delito de peculado y lavado de dinero al momento de sustraer fondos públicos. Hasta ese momento se estaría conociendo el tema de extradición también. Y hablando de la extradición, que México pues ya está empezando, la PGR ha iniciado y aquí le contamos entonces cómo va este proceso de solicitud de extradición de este exgobernador. El gobierno de México tiene 60 días para presentar la solicitud formal. Presentada esa solicitud, con todos los medios de prueba que debe de cumplir en términos del tratado bilateral en materia de extradición, se abre una nueva audiencia para informarle toda la información y los delitos que se le imputan a partir de esta solicitud formal. Ahí él podrá determinar si se allana o no a la extradición. Si se allana, el juez deberá de evaluar que se cumpla con todas las condiciones del tratado, su allanamiento, y podrá ser entregado vía extradición a las autoridades mexicanas. Si no se allana, continuará el proceso en el desahogo de pruebas y hasta que el propio quinto tribunal, que como señalaba es el que va a ser el competente para conocer esta extradición, va a hacer la entrega, le entregará el expediente a la SEC, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, para su entrega a las autoridades mexicanas. La embajada recibirá la notificación consular y conforme a la Convención de Viena de Relaciones Consulares, realizará la visita consular cuando ésta sea requerida por el detenido. Por aparte, autoridades de PGR sospechan que Javier Duarte vivía en la antigua Guatemala e ingresó al país desde el 10 de noviembre del año pasado. En seguimiento a la información recabada tras la detención de una persona, quien fuera asegurado por elementos de la Policía Federal el 10 de noviembre del 2016 en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, con dos pasaportes apócrifos, cuyas fotografías tenían las características físicas de Javier Duarte de Ochoa y su esposa, Karime Macías Tubillo, con nombres diferentes, así como $7,500 americanos, se pudieron determinar diferentes líneas de investigación que conducían a la estancia en Guatemala de personas que estaban ayudando a Javier Duarte, por lo que se presumió que el exgobernador se encontraba en este país. Mediante el intercambio de información, se ubicaron a las personas encargadas de proporcionar los inmuebles en los que permanecía Duarte de Ochoa y se localizaron diversas propiedades en el residencial Alto Valle, así como en la localidad de Antigua, lugares en los que se mantuvo una vigilancia y monitoreo permanente por parte de las autoridades. ¿Y cómo ingresó a nuestro país? Esa era la duda que muchos tenían y pues ya le hemos dado cobertura a este tema porque es necesario mencionarle algunos datos, mostrarle unas imágenes también que sirven a las autoridades para poder dar con el paradero. Él ingresa al país con una documentación falsa, con otros nombres, con otros apellidos, igual su esposa. Pero cuando encuentran este documento, vean ustedes. Va. Este es el pasaporte entonces de Javier Duarte de Ochoa, de origen mexicano, que ahí es cuando dicen las autoridades, sí es la persona que estábamos buscando, porque aquí coincide que este documento es verdadero y aquí es cuando ya no hay ninguna duda por la cual se procede entonces a la captura de Javier Duarte, ex gobernador de México. Hugo, ¿esto puede caber en un delito también?
Sí, porque estamos hablando que el documento de identificación personal es único. Nadie lo puede cambiar. Al momento que alteras una letra o un número, ahí ya, ya se constituye como un delito. Y él obviamente pues andaba con un documento falsificado en Guatemala. Ahí la preguntas también varias. ¿Quién se lo dio? ¿Dónde lo obtuvo? ¿Cuánto pagó? Obviamente hay otras personas involucradas en eso. Y bueno, es necesario ver, porque se decía también que la esposa no tenía ninguna orden de captura ni nada, pero por este delito, porque ella también estaba con documentación falsa. Sí podría caber, porque la orden de captura es contra él por el tema de peculado en Veracruz, pero su esposa también tiene un documento, como te reitero. La utilización de un documento falsificado con una alteración en los datos generales se constituye como un delito. Ella también estaría cabiendo con un delito que haya cometido al momento de portar esta documentación. Y aquí sale una duda muy importante. ¿Quién le ayudó a Javier Duarte para poder escaparse de las autoridades en México y para venir a Guatemala? Aquí le tenemos unos datos que seguramente le interesarán de este caso que ha dado la vuelta al mundo y que deja también muchas dudas y muchas hipótesis de investigación. ¿Sabía usted que el exgobernador de Veracruz, prófugo de la justicia mexicana, señalado de diversos actos de corrupción durante su gestión en dicho país, contaba con apoyo en Guatemala? Pues según la Fiscalía Mexicana a cargo, contaba con dos residencias y una red de aerolíneas a su disposición en nuestro país. Luego de una detención en el aeropuerto de Chiapas, México, dio lugar a los investigadores mexicanos a identificar que Duarte estaba en Guatemala. El proceso determinó que Duarte contaba con un inmueble ubicado en San Juan, Zacatepeques y otro en Antigua Guatemala, lugares donde se montó un sistema de vigilancia para realizar la captura. Durante la investigación se obtuvo nombres de empresas y personas que facilitaron el servicio de traslado del exfuncionario mexicano en territorio guatemalteco, las cuales quienes podrían ser investigados por su vinculación. A Duarte le fue girada orden de aprehensión el 14 de octubre de 2016 por los cargos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.